Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores. La curación de un endemoniado mudo, hecho que provoca la admiración de los sencillos y la crítica de los fariseos, es el último de los milagros con que concluye Jesús su ministerio en Galilea. Introduciendo el llamado discurso apostólico, el evangelista hace un resumen de su intensa actividad, poniendo de realce su compasión por las muchedumbres que, muy atinadamente observa, andaban como ovejas sin pastor. Las imágenes ovejas y mies se remontan al Antiguo Testamento, en donde se profetiza que el Señor mismo se convertiría en pastor de su rebaño. Oramos a Dios para que envíe más personas al servicio del reino, más personas al servicio de Cristo en la iglesia y en la sociedad, para que envíe más trabajadores que, sin interés de remuneración económica, sino la remuneración de la vida eterna, trabajen para anunciar el Evangelio. Nosotros estamos dispuestos a anunciar el Evangelio con la palabra y con el ejemplo de nuestra vida diariamente en todos los ambientes donde nos desarrollamos. Por ello es importante lo que la liturgia de la palabra nos presenta el día de hoy, primero en la primera lectura. Siembren vientos y cosecharán tempestades. El profeta Oseas, que es el profeta del amor de Dios, denuncia en la lectura de hoy la idolatría de aquellos que abandonan la alianza con el Señor. Imputa intrigas y asesinatos para sustituir a los reyes sin contar para nada con la voluntad de Dios. Condena la trayectoria del reino del norte, Samaria, que alejándose del culto del templo de Jerusalén, construye santuarios en Betel y Dan con sacrificios inútiles y vacíos para rendir culto a Baal, dios cananeo de fertilidad de la tierra, sacrificios rechazados por Dios, porque a ellos se ofrecía el primogénito de cada familia, quemándolo vivo, arrojándolo al fuego, o la famosa prostitución sagrada, que es algo delicado. Describe el profeta esta idolatría que causó la ruina total con estas palabras: se hacían ídolos para hundirse, siembran vientos y cosechan tempestades, siembran, no brotan tallos, consideraban mi doctrina como cosa extraña, castigaré sus pecados, volverán a la esclavitud. También nuestro peligro puede ser hoy olvidarnos del Dios vivo para construir un Dios a nuestro gusto y una religión y un culto a medida nuestra, a nuestra medida, a nuestro interés, a nuestro antojo, a nuestros caprichos. Como dice el Salmo 113, construirnos ídolos de oro y plata, hechura de manos humanas que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan. Construirnos una religiosidad vacía de apariencia, un culto sin vida,
ídolos que tienen el nombre de dinero, sensualidad, ambición, honores, poder, placer, tener, éxito, ideología, ídolos que no tienen vida. Como cristiano, para nada prescindas del Dios vivo. En todo cuenta con Él y ora con el Salmo. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere lo hace. Para entender el mensaje del profeta Oseas, es preciso tener en cuenta la situación política y religiosa por la que atraviesa Israel. Para el profeta, el culto a Baal en el ámbito religioso y la monarquía se dan la mano. Ambos son objeto de la denuncia profética. Por un lado, el rey prefiere el pacto con otras potencias extranjeras más que confiar en Dios. Confía en los hombres. Mientras el pueblo se va detrás de otros dioses que no son nada. La mano del escultor los hace, pero no son Dios. Los israelitas han errado su camino, no acuden a quien puede salvarles y su infidelidad les ha llevado a un culto vacío y sin sentido. Para el profeta está claro, uno recoge lo que siembra. No es empeño de Dios sino por insistencia del ser humano. Quien insiste en su infidelidad al Señor de la vida no puede recoger fruto abundante. Ir detrás de otros ídolos que pueden proporcionar éxito inmediato, bienestar económico, a base de fomentar injusticias, fraudes, solo sirve para agrandar el espacio que nos separa de Dios. Necesitamos mirar dentro, purificar nuestra imagen de Dios, preguntarnos quién es Él para nosotros, cómo son nuestras prácticas religiosas. Hacemos de ellas un culto vacío que no llena nuestro corazón, ni nos lleva hacia los hermanos. Lo que le agrada al Señor no es siempre lo que estamos dispuestos a dar. El profeta Oseas nos recuerda que el tiempo de la esclavitud ya pasó, que no podemos volver a Egipto, que debemos caminar hacia la libertad. Por ello, el Señor hace hincapié en que faltan trabajadores por su reino, para que más personas no actúen por ignorancia y no se condenen y no caminen por el camino del mal. Hacen falta trabajadores que anuncien la justicia, el amor de Dios, la verdad, el bien, el Evangelio, es decir, a Jesucristo, vivo y resucitado en medio de nosotros. Por ello es importante recordar lo que nos dice el Evangelio de hoy: rueguen al Señor de la mies que mande trabajadores a sus mies, a su mies. Presentaron a Jesús a un endemoniado, dice el Evangelio. La palabra mudo implica también sordera. No era mudo por naturaleza. No se trata de un defecto físico, sino que tiene su raíz en la acción diabólica. Diabólico es lo que se opone al designio salvífico de Dios. Diabólicas son las actuaciones negativas que podemos realizar los humanos desde nuestro mal uso de la libertad, pensando que ser libre es hacer lo que me plazca. Podemos así considerar que sordomudo es aquel que está privado de la comunicación con Dios y con los demás, aquel que no quiere o aquel al que le impiden escuchar la voz de Dios, aquel que se hace sordo, aquel que se hace de la vista gorda para no ver las necesidades del pueblo de Dios. Jesús echa a los demonios, enseña en las sinagogas, recorre ciudades y aldeas, anunciando el reino de Dios, curando enfermedades y dolencias. Y lo hace no con el poder del jefe de los demonios, sino movidos por la compasión hacia las personas que están abandonadas y como ovejas sin pastor. La misión es una obra de compasión, de misericordia, para con los pobres, los enfermos y los pecadores que viven como ovejas sin pastor, abandonados a su suerte. Pero Jesús no se queda solo en quitar el mal. Él ve que hay mucho bien, la mies es mucha. Jesús quiere vincularnos a su misión y lo primero que nos pide: rueguen, hablen con Dios.
No sean sordomudos ante su palabra. Rueguen al Señor de la mies que mande trabajadores a sus mies. No solamente sacerdotes, obispos, religiosas, monjes, sino laicos comprometidos, esposos que eduquen a sus hijos con los valores del Evangelio, laicos que vivan con humildad y fidelidad su servicio a Cristo en la Iglesia. Por ello, o dicho con otras palabras, miren cuánto bien ha puesto Dios en el mundo. No todo está mal, hay cosas rescatables. Ustedes oren al Padre y recojan en nombre de Dios tanta bondad, tanta generosidad, tanta fraternidad, tanta mies que ofrecer al Padre. Estamos al final del capítulo 9 del Evangelio de Mateo, donde Jesús, antes de comenzar su discurso misionero, nos recuerda de la mies o de la misión, o que la misión necesita trabajadores. Nuestro relato comienza con la curación de un endemoniado mudo que es presentado ante Jesús y cuya acción es descrita con brevedad. Lo que interesa, sin embargo, es la reacción que suscita el hecho y la interpretación que los creyentes le dan. Como es característico del Evangelio, la gente reacciona con admiración, aunque lo que afirman jamás he visto nada igual en Israel. Tiene una connotación de superficialidad, de quedarse solo en lo externo sin llegar al significado profundo del hecho. ¿Nos sucede a nosotros lo mismo? ¿Vemos por apariencias o en profundidad? Los fariseos, al contrario, no se admiran, solo buscan la polémica al no reconocer el nombre de quien realiza Jesús dichas acciones. Pero la misión del Señor continúa y el evangelista nos la resume con tres verbos: enseñar, proclamar el reino y curar. Son tres aspectos que realiza hoy el ministerio sacerdotal, pero que también realiza el bautizado: enseñar, proclamar el reino y curar. Ahora les toca a los discípulos realizar las mismas acciones que Jesús. La misión tiene su punto de partida en la actuación misericordiosa de Jesús al ver a la multitud que se encuentra abatida. De manera metafórica, el Señor expresa la misión a la que están llamados los discípulos. Por un lado, la urgencia de la misión radica en la ausencia de pastores, es decir, de los dirigentes religiosos que son incapaces de guiar al pueblo. Y por otro, la constatación de que los obreros son pocos para la extensión de la mies. Ante esta gran oportunidad y la falta de medios o de personas, una de nuestras quejas constantes, la respuesta de Jesús, no es abandonar, sino orar. Oren. Es al dueño de la mies al que compete la decisión de enviar, porque suya es la mies. Faltan obispos. Faltan presbíteros, faltan diáconos, tanto transitorios como permanentes, faltan catequistas, faltan ministros de la comunión, faltan agentes de pastoral, en la pastoral litúrgica, en la catequesis con niños y adultos y jóvenes, faltan matrimonios comprometidos. A nosotros como discípulos y discípulas nos queda la súplica para poder vivir la misión sin adueñarnos de ella, y pedir a Dios que siga aumentando el número de sus seguidores. Mis hermanos, agradezco a todos su amable atención, y notitia veritatis proficere, pax et bonum. Que el Señor los bendiga y les dé la paz.